tal, gente de YouTube? Yo soy Wallace y aquí les da otro gameplay del gran videojuego de Titanfall. Y en esta ocasión estamos en el último mapa del último DLC. Este, si no me equivoco, se llama Zona 18. Y pues estamos jugando al modo de juego de Marcado por la Muerte. Es la primera vez que juego en este mapa, así que si no lo conozco y como he dejado de jugar bastante, pues me matan mucho. Pero lo que les quiero mostrar es el mapa. Como pueden ver, el mapa no es un mapa que contenga edificios bastante. Si pueden ver ahorita que pasó el titán ahí por mi lado derecho, este es muy horizontal. De hecho, si estás parado aquí en el techo, casi estás a la altura de lo que es el titán. Allá, por ejemplo, vamos a ver, allá va el Marcado por la Muerte, lo cual, pues no puedo hacer nada, pero vamos a hacerle recordar viejos tiempos. Vamos a ver si le puedo tronar aquí. Uf, la niebla, venga. Uf, con patada, con estilacho salimos hacia atrás. Sí, sí, vamos a eliminar al blanco. Y como pueden ver, les decía, no es un mapa que tenga mucha verticalidad, al contrario. O sea, si pueden ver los edificios, pasa el titán y quedas a la punta del cañón, ¿eh? O sea, ojo. Y me he dado cuenta que tiene bastantes cristalería, bastantes ventanas donde puedes estar adentro del edificio y ver hacia afuera. A ver qué hay aquí. Oh, mira, es como un hangar donde arreglan naves. Está bueno, ¿eh? No. Te disparé primero. Te disparé primero, colega. Pero bueno, no será el último ni el primero que les traiga de este gran videojuego de Titanfall, especialmente de su, si no me equivoco, es el tercer DLC y el último. Espero que las próximas actualizaciones pues ya nos pongan un poquito más de armas, algunos accesorios para las mismas armas. Uy, me disparan. Jugando bien, fuera de ritmo, Se me olvidaba lo rápido que se juega este. No. Uf. La patada limpia, señores. Y hombre, chequen esta ventana, puedes ver hacia afuera, y de allá aunque te disparen, no pasa la bala, porque no. Uy. Ven para acá. Es lo mejor que puedes tener para quitarte los pilotos de arriba, es esa niebla eléctrica, se llama. Sí, señor. Uf, me han marcado, y como no conozco el mapa, yo creo que la voy a campear un poquillo por aquí. ¿Qué pasa? No pasa nada, bueno, mi titán, vamos. Tita, y todavía ni me subo, ya me están golpeando, No, esto no pinta nada bien, pinta como que para... Traigo uno atrás, voy a tener que salir volando. Ni chance me dieron de usar mi titán. ¡Un fallo! ¡No puede ser! ¡Fallé! ¿Qué me duró? Segundos, ¿no? Eso me pasa por jugar tanto Destiny. No puede ser, segundos me duró el fucking titán. Proteger nuestro blanco y abatir el suyo. Sí, sí, ya te escuchamos. Vamos a ver qué hay por ahí. Me gustó el mapa, me gustó bastante. No es mi favorito de los tres, pero está bueno, está muy bueno. Tú eres el equipo, hombre. El otro era el enemigo. ¡Oh! Se los dije. O sea, estamos a la altura del titán. Andes en los techos, estamos a la altura del titán. Y pues simplemente vean, los techos tienen pasto, son como jardines. No es muy vertical. Uff, me estabas esperando. No le haces nada con el pañalazo. Soy el siguiente objetivo. Otra vez, me han marcado dos veces. Miren, chequen ahí, se viene el titán, ahí se viene el colega allá afuera. Me puede ver, puede disparar, pero... No. Uf. Sí engaña, engaña. Hay algunas ventanas abiertas, otras no. Tiene otro atrás y no. A ver. Uf. Necesitan hacer algo con la inteligencia artificial, Nos defendimos.
apachurré un titán también, señores. Y sigo marcado para eliminación. Vamos a ver si me puedo ir a la fuga. No estoy dominando mis habilidades el día de hoy en Titanfall, así que tendremos que correr. Pega y huye. Corre, 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 corre. Uy, me topé con mi colega marcado. Mira, estamos marcados ambos. Sí, sí, ya regeneración recomendada. No, hombre, me cayó toda la... Uy, me van a tronar, me van a tronar. Vuela, vuela. ¡No! ¿Qué dice? ¡No! Madre, ya me dieron la bienvenida de nueva cuenta a Titanfall, sacándome de mi titán a la fuerza. En serio, como extraño, ¿eh? Antes lo jugaba así como estoy jugando ahorita Destiny. Tengo que alternarlo porque vaya que he perdido el feeling, ¿eh? Ya no traigo la velocidad. Y créanme que se siente bastante, comparado con, como ustedes saben, con cualquier juego, se siente bastante rápido. Ya no me puedo, ya no le atino a las paredes. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Que tengo que ponerles más variedad a ustedes. Igual, señores, si ustedes lo tienen en la Xbox One y este sí lo tengo en la 360, los invito a jugar. Invito a jugar y grabamos algo, algunas partidillas. Pues nada, gente, nos están pegando hasta por debajo de las orejas. Pañalazo nada más. ¿Otra vez me marcaron? Pero van tres veces en este juego. Me dieron una carta. Esa carta no. Vamos a campearla aquí, señores. Vamos a campearla aquí. A ver si no me matan. Bueno, vamos a movernos. Oh, no, 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 no. Uf. Estoy en un lugar que tiene como cuatro puertas. ¡No! Tiró un misil desfragmentario. Pues nada, gente, esto está a punto de acabar. Más que nada, digo, discúlpenme. No jugué muy bien, la verdad. Pero más que nada les quería mostrar este tercer mapa. Me hacía falta subirles este mapa. Prometo para la próxima subir un poquito a alguna partida en la cual me vaya mejor. Pero bueno, se los quería mostrar. Este se llama Zona 18. Está en el último y en el tercer DLC IMC Rising. Ustedes lo pueden obtener gratis los tres mapas si tienen el Season Pass o el pase de temporada. Y si no, lo pueden comprar individualmente el tercer DLC. Y pues nada, gente, está a punto de acabarse la partida. Si no se han suscrito, suscríbanse, comenten, dejen su like, ya que para mí es muy importante su feedback. Y pues nos vemos en un próximo video. Y no es que me matan ahorita, antes de que acabe la partida. Uf, me van a sacar de mi titán. Me van a sacar de mi titán. Vamos a ver. ¡No! 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 ¿Qué dices? ¿Cómo que dos veces en el mismo pinche juego?